Y arrancamos, 10 segunditos, vamos arriba, gente, buenas partidas, que se diviertan, es lo importante, confraternizar con los amigos de toda América y de Sudamérica y de Norteamérica y de Centroamérica. Y ahí arrancamos, primer machecito, por lo que estoy viendo va a ser entre Humble Araya, que va de piezas negras, lo voy a girar para que lo vean de blancas, y arrancamos ahí con una carreta vieja, mal llamada Londres. No me gusta Londres. 12 tableros. Vamos arriba, mancha. Vamos a ver cómo sale esta partida. Vamos a sacar esto del coronavirus que ya me tiene cansado. Vamos ahí. Ahí, a los tableritos. A lo que vale. Al todo o nada. 12 tableros, me contó el mancha. Lamento la cantidad de jugadores que quedaron afuera. Pero, ¿qué vamos a hacer? Este equipo de Cuba, que es nuevo, representativo de la Liga Panamericana, bienvenidos. Creo que hoy están haciendo, si no están haciendo el debut en las 1600, ando pegando en el palo. Nosotros ya debutamos con Chile, ni me acuerdo cómo salieron las 1600. Capaz que alguien tiene más memoria y me lo dice. Bueno, ¿qué estamos ahí? En una carreta vieja. ¿Quién se sumó? No me hagan amagues, ¿eh? ¿Alguien se sumó? ¿Quién se sumó? ¿Sí? ILIAB, vamos arriba. Otro nuevo compañero. Bueno, especial de la carreta vieja, ¿no? El alfil salió por afuera de la cadena de peones. El blanco tiene para colocar el caballito ahí. Puede intentar jugar con C4, que tiene buena pinta, ya que hay una debilidad acá en la casilla B7. Eso podría intentar, ¿no? Jugar un C4 y jugar con caballo C3 y dejarse de carreta vieja con C3 y otra cosa mariposa. Por supuesto que el negro puede ir a buscar cambios para aliviar la posición y tratar de controlar la casilla de 5. Estamos en una posición bastante normal. King ya gastó 1 minutito 20 segundos, cambia. Esto no sé si está bien, porque le está abriendo la columna a la torre, pero se ha demostrado que esa columna no sirve para mucho, más cuando este alfil está de este lado y se juega un H3 y otra cosa mariposa, ¿no? Seguimos por esta posición y estamos viendo que por ahora el marcador no se ha movido, ¿eh? El marcador sigue como al inicio. Bueno, acá el blanco, en vez de haber gastado el tiempo con H3, podía haber jugado primero caballo BD2. Entonces ahora hubiera podido contestar caballo E5 y después saltar con el otro caballo a F3. Ahora eso le va a demorar un poquito porque contra caballo ahí ya las negras pueden jugar caballo D7 y controlar la casilla E5. Bueno, por fin hacen C4, parece lo más razonable. Y el negro si quiere puede romper en el centro, ¿eh? Atención que puede jugar E5. ¿Qué es lo que se busca en esta posición? Fíjense que el blanco no lo hizo, no llegó, no lo pudo hacer. Perdió un tiempito con este H3, que a la larga, bueno, le sirve para evitar las amenazas de mate, pero un tiempito es un tiempito. El negro decide jugar caballo E4. Muy agresivo el muchacho de las piezas negras. No quieren cambiar, seguramente el negro refuerce la posición con F5, ¿no? Cede, ojo que cede la casilla E5, o sea, tiene sus pros y sus contras. El negro sería prácticamente un suicida si quiere hacer enroque largo. Es verdad que las negras de acá pueden intentar alguna cosita con G5 y ahí G4, armar relajo en el flanco rey. Pero vamos a ver A3. ¿Para qué será? No sabemos, ya lo averiguaremos, porque si quería jugar B4 lo podía hacer de primera, porque dama por peón venía un torre B1 y una torre en séptima, o sea que vemos que el negro mete G5, una idea que se me había cruzado, la dama va a quedar en la casilla C7, me imagino yo. El caballo salta E5, atención, impide G4, amenaza F3 y desalojar la mejor pieza de las negras. Así que ahora las negras lo mejor que pueden hacer es intentar cambiar piezas, jugar el caballo al centro y echar a ese potrillo de F6 con un F6, ¿no? El caballo salta con ganancia de tiempo. La dama se puede ir a D2 para dirigirse al C, puede ir a donde puede ir esa dama. Yo creo que lo más razonable es quedarse ahí quietita, capaz que dama D3 para apoyar luego la posición del centro, ¿no? Dama E2 no me gusta porque después no se puede jugar F3, esa parece razonable. Jugar caballo G6, creo que quedaría encerradito ese caballo, así que el caballo va a tener que regular. Pero ¿qué pasa si caballo F3? G4 no funciona porque peón por peón y H2 está... Se metió. ¿Qué vio? Atenti estudio, ¿eh? Torre H6, ataca el caballo y hay un F3. Cuidado que hay un F3 y salva el caballo de milagro. Pero ¿qué pasa si el caballo se va? Y después atacamos al caballo con rey F7.
¿A dónde va ese potrillo? A ver. Ahora hay que salvar la torre. Y hay que salvar al caballo porque se está amenazando rey F7. O quizás hasta dama F7 sirva también, ¿no? No lo veo claro. ¿Cómo salvamos a ese chiquilín de ese lío? F4 capaz. Pero va a perder calidad. Le van a jugar caballo por torre. Y le van a hacer ver las estrellas. Y ya el negro con calidad de más hasta puede darse el lujo de enrocar largo. Me parece que ese caballo en G6 se metió donde no debía. Y veo que Cuba metió el primer puntito, su debut. ¿Quién fue el que metió el puntito? A ver, Flojilla metió el primer puntito con el amigo que la tía le hacía las tortas fritas. Bueno, dama F7, ataca el caballito. Lo dicho está. Me gustaba más de rey, porque ahora le van a jugar rey acá, el caballo se va a ir para atrás y capaz que hay lío, ¿no? Capaz que hay embrollo. Quiere sacudir el tablero el blanco, pero nada, se puede jugar dama por caballo con ventaja, porque además le clava el peón, las negras acaban de ganar pieza, y Humphrey Araya arrancó con buen pie este match contra el amigo King, capa blanca 95. Bueno, veamos. Hoy con Mercano con problemas de conexión. A veces pasa, estamos jugando con el celu y se nos complica. Bueno, vi que rey H2 y le jugaron peón por peón y el caballo igual puede salir, ¿no? Puede salir y hacer fiesta. Puede salir por H5 para meterse por F4. Bueno, ahí lo que pasa es que le van a jugar caballo por torre aquí. F5 para defender el caballo, para que no le coman el peoncito de D6. Exacto, y ese potro es un dios. Bueno, esta partida está definida. Vamos a ver qué me estaban diciendo. Sí, Mercano tuvo problemas de conexión, por lo que me están diciendo. 4-0, si no miré mal el match, 4-0, sí, para Cuba. Se le cayó la aguja acá, no sé qué pasó. Igual la posición de las blancas es penosa, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la segunda. Vamos a ver qué pasa en la segunda. Está, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Está jugando, Mercano está jugando, pero tiene buena conexión. Vamos arriba. Y a Humphrey Araya muy posible que meta. Bueno, veo que Davica también perdió el primer puntito. ¿Y a quién podemos mover? A ver. A M. Sandertar. Vamos a ver a M. Sandertar. Tengo ganas de ver a Sandertar. Thiago ya jugó las dos partidas. Impresionante. Metió el primer puntito. Thiago. Bien ahí. Perdió la primera, ganó la segunda. Lo hizo de una forma espectacular, ¿eh? Bien ahí. Bueno, ¿dónde estás, Sandertal, que no te estoy viendo en el tablero? ¿Dónde te me fuiste? ¿Dónde te me metiste? Acá estás. Te me habías ido. Acaba de negras. Vamos a girar el tablerito para los amigos, para que lo vean del lado de las blancas. ¿Cómo está esta posición? Las negras tienen un peoncito de más, pero le quieren comer en E6. El muy bandido le van a comer en E6. ¿Qué puede hacer? Gran pregunta. Y meterse acá para defender el peón, me imagino yo, ¿no? Si le dan un jaque, lo que pasa es que ahí le dan un jaque y le hacen volver al rey a su lugar, ¿no? Imagino yo, no sé, quizás, tal vez, puede ser. Jaque, tiene que volver. Vuelve. Y le van a jugar torre acá, ¿no? Supongo. Otro jaque, qué raro, porque ahora ya perdió la presión sobre E6, ¿eh? Perdió la presión sobre E6 y le van a meter la torre en séptima. Torre en séptima pondré. ¡Uy! Se jugó. Hay un torre por G7, el AG. Y tiene como mínimo el blanco tablas. No, que va a tener tablas. Ganó el blanco. Se comió la torre, muchacho. Se me colgó la torre con peón de más M. Sandertar. Una lástima, pero la vida es así. La está pensando cuando justo íbamos poniéndonos cerquita, 4-3. Porque con Perváez vi que también ganó. Bueno, ahí está Sandertal, la va a perder. Va a tener que jugar la segunda rápidamente. Veo que Humphrey Araya, a pesar de tener la pieza de más, no se ha podido imponer todavía. Está demorando esa partidita. Vamos a girar, pues no sé por qué siempre me están apareciendo de negras. ¿Cómo está esta posición? El negro está pensando. Tiene un caballo de más, pero está clavado por todos lados. Supongo que dama de 7 está bien jugado. Parece una jugada bastante normal. Había un doblete, triplete acá, ¿no? Había un triplete, o mire mal.
Sí, había un triplete, ¿no? Había un triplete ahí. Bueno, sigue existiendo el doblete, pero ahora está ese ahí en el aire, ¿no? Así que nada, se va de la clavadita y se intenta jugar dama por C5 en cualquier momento, ¿no? Dama por C5 y hay un descubierto después. A dama por torre saco la torre a D6 y me como la dama. 5 a 3. ¿Me contaron 11 tableros o 12? ¿Para qué no me acuerdo? Triplete era, ¿viste, Biekler? A mí no me puedes ver. No, no te puedo ver, Biekler. Te me escapaste. Te me escapaste. Te me fuiste. Entró David al final, mirá. Entró David al final. O sea, que alguna, a mi hermano cubano entró al final. Vamos arriba. David ganó la primera, está jugando la segunda, por lo que estoy viendo. ¿Dónde está David? Vale, acá está. Ah, David. David que está jugando con Reggetti. Uy, se comió una torre, pero ojo que le amenazan un tremendo mate acá, ¿eh? Va a tener que defenderlo. Supongo que jugar dama de 7 parece lo más normal, ¿no? Parece una jugada bastante normal, dama de 7. Defendiendo el mate y preparando el enroque largo y bueno. Bueno, ese dama F6 no me gusta porque le pueden jugar caballo de 5, ¿no? Bueno, 5 a 5, un empate. ¡Empatamos! Íbamos perdiendo 4 a 0. Sí, yo vi que en un momento estabas y en otro momento no estabas. En un momento sí, otro momento no. Justo David se puso para la foto. Ahora a mover la taba, como se dice. Va a tener que mover la dama a defender el peoncito, ¿no? O volver a los pagos. ¿Por qué no? Puede volver a los pagos. Vuelve a C6. Interesante. Esa jugada tiene pinta de ser. Esa jugada tiene pinta de ser tácticamente perdedora. Pero bueno, vamos a ver 5 a 5. No quiero ver esta partida. No quiero ver. Bueno, ¿cómo estamos? Mercano sigue jugando. Davica perdió, pero está jugando. Marcos está jugando la 2 perdió. Vamos a ver la de Marcos. 6 a 5 pasó Uruguay. Vamos arriba. De atrás de eso, Colgetti. Te puedo comer de caballo, de peón, de dama. No, más fácil es de dama, ¿no? Tenía alfil B5, no sé si se dieron cuenta, tenía alfil B5 y si dama por alfil, caballo doblete, triplete y le comía la dama. Bueno, pasó Uruguay, ¿eh? Vamos arriba, de atrás, como nos gusta a nosotros, ¿eh? Veníamos perdiendo 4 a 0 y de repente repuntamos, ¿eh? Repuntamos. Bien ahí, bueno, las negras acá tienen que desarrollar las piezas y nada, tienen mucha ventaja. Supongo yo que van a sacar el alfil. Y le van a poner el alfil acá y le van a apretar el peoncito este. 8 a 5, vamos arriba de Uruguay. ¿Cuántos tableros? ¿11 o 12? ¿Para qué voy a fijarme? Me agarro charrúa, Gabriel Cos. Bueno, no cantemos victoria que quedan muchas partidas. Pará. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tableros. O sea que el match se gana con 12 y medio. Eso igual. Soy rapidísimo para las cuentas. ¿Vo? Soy una bala para las cuentas. Bueno. ¿Ven lo que les digo? Primero el desarrollo, muchachos. Si tienen alfil B4, mejor jugar alfil B4 que amenazar mate con la dama. En todo caso, te reservas la dama para más adelante jugar un dama por F2. Bueno, el blanco va a tener que defender el mate, puede retroceder con la dama, puede defender con el alfil, pero eso significaría que el caballo ya no cae. Y ta. Bien, las negras tienen. ¿Qué tienen de más las negras? Tienen torre y peón de más. Nos vamos a otra partida. No, vamos a otra partida. Quiero ver a Mercano que sufrió problemas de tiempo la primera partida. A ver cómo le está yendo. Está yendo que le está quedando poquísimo y nada de tiempo. Además de tener ya un peoncito de menos, más allá de que, bueno, se puede recuperar este mochuelo. También puede intentar activar la torre en séptima. Puede ser otra alternativa, ¿no? Tiene dos alternativas interesantes, Mercano. Veo que anda bien de conexión, prefiere esta, la dama se va a tener que quedar quietita. Uy, le comen el peón en séptima, atención, ¿eh? Le comen el peón de séptima y las blancas van a tener que defenderse, ¿eh? Con desgraciadas torres G1. Torre G1 es media unicornia y ahora yo me la jugaría al ataque. H5, H4 y dar un jaque ahí y además amenazaría torre por peón. Yo me la jugaría con un aire. Además le hago un aire al rey. O sea que si me juega dama de 7, prefiero
prefirió a la masticona dama por D3, que no amenaza nada, o sea que el blanco se tendría que comer este peoncito. Y cuidado, cuidado, cuidado. H5 me parecía un mazazo. Amenaza mate. Atención. Atención, como zorreando. Dama 4, la gran techera. Se hace un aire que hoy lo necesitábamos. En vez de comerse el peón, se podía haber comido ese peoncito. Bueno, quiere cambiar dama, pero creo que el negro se va a comer este peón y va a quedar con un peón de más, ¿no? Si no estoy errándole, se va a quedar con un peón de más, ¿sí? Y Mercado está dando vuelta a la partida de a poquito. ¿Qué dice? La verdad, Ismael 360 es Nure. Pa, me mataste. 12 tableros, me decía el mancha, gracias. Bueno, acá podemos jugar dama de 4, tranquiluchi. Cambiar damas y quedarnos con un peoncito de más. Y a otra cosa, ¿eh? Vamos metiendo. 9 y medio. Quedan 3 puntitos más. Hay que hacer 3 puntitos más. Y se va Pepe, se va Pepe. Sí, eran menos compañeros, Diego, ¿qué vamos a hacer? Es un equipo que recién está empezando. Es más, no estoy seguro, pero capaz que el amigo cubano me puede avisar de que creo que ese es el primer match que hacen en 1600, ¿no? Se me colgó el peón, Mercano. Tenías un peón de más, Mercano. Ay, le quedan 3 segundos. Con razón, se colgó el peón. Bueno, entonces quédate quietito. F6, rey G6, está bien, así me gusta, bloquea de peón, acumula tiempo. Che, qué flojo de tiempo que estás, Mercano. 10 y medio, 2 puntitos más necesitamos para ganar el machecito, ¿eh? Y David, veo que perdió. Estas partidas así me dan un infarto tremendo. Bueno, cambiamos torre. Torre por acá. Torre por acá. Rápido, rápido, rápido. H5, ajá, amenaza H4, esa es mejor. Más interesante. Más interesante. Saque la torre, saque, 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 saque. No deje la torre al lado del rey. Ay, que se me va a perder por tiempo este muchacho. Me está haciendo morir. No quiero ver esta partida. Tengo que ver esta partida. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar de canal? Vamos arriba, Mercano. ¿Qué está jugando con el celular? Seguramente el amigo Mercano. Y me está haciendo sufrir. Me está poniendo el corazón. Tremendo, tremendo, tremendo. Vamos arriba. Mirá, David, bien ahí, ganaste la segunda. Yo te vi ahí con ventaja y me fui, me dejé de mirar. Vamos arriba, Diego. En la próxima, vamos a ver con quién nos toca. Pero sí, el equipo cubano ya va a ir mejorando. Tiene un buen plantel. Ya está jugando la liga, así que bueno, es cuestión de que en cualquier momento nos van a comer todo, obviamente. Bueno, ahí atacamos el peoncito doble. La cosa es no perder por tiempo, un mercano. Propone tablas, ¿no? ¿Qué va a proponer tablas? Mientras aprieta el botón de tablas, se le cae la aguja. Bueno, ataque el peoncito, vamos. ¿Qué va a hacer? ¡Ay, ay! 0-1, decía. 0,01. Va a tener que defender el peoncito. Avanzarlo no va a poder porque, cuidado. Y quedan 2 minutos y medio. ¿Cómo hizo para jugar tan rápido el compañero de Jorge? Ese sí que es velocidad, ¿eh? 10 y medio, 7 y medio. Cuidado, faltan dos peones, faltan 2 puntos. Hay que meter 2 puntitos. Vamos arriba, Mercano. A ver, Marcos está peleándola. Esta partida ya no la puedo ver. Me está dando un infarto. Voy a ir sacando las partidas que han terminado. Vamos a ir sacando estas que ya terminaron para ir dejando del lado abierto. Bueno, entrar en un final de torre con torre es mucho más fácil. Mover la torre para acá, para allá. No hagas la gran riverol de colgarte la torre como el otro día. Bueno, y muevo la torre, y muevo la torre. Oh, hice la gran riverol al final, no te puedo creer. Ay, Mercano, Mercano. Esta vez no tuviste suerte. Bueno, tremendo. Hizo la gran Riverol contra Canadá. A ver, Marcos. A ver, Marcos. A ver cómo estamos con Marcos. ¿Dónde está Mercano? Mercano fuera. Vamos con Marcos. Vamos a ver a Marcos. A ver, P de Cuba contra Marcos 144. ¿Cómo está la posición? Uy, el blanco está atacando con piezas pesadas. ¿Puede haber algún motivo táctico ahí? No veo nada, por ejemplo, torre por F6. Puede ser torre por F6, ¿no? Porque le van a dar jaques por atrás. No puede hacerlo. No sé qué intenta hacer con la dama ahí. ¿Se dejó este peón? ¿Qué pasa si se come este peón? Si Marco se come ese peón, ¿qué pasa?
11 y medio a 8 y medio, ¿eh? Se comió el peón, ¿no? Y amenaza mate por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Cómo se defiende? Dama F4 no sirve. Torre F2 pierde la torre. Dama E4 viene torre H2 o dama H2 mate. No veo defensa. Creo que este puede ser el punto decisivo, ¿eh? Este puede ser el punto que precisamos y nos lo va a dar Marcos si nadie le gana de mano. ¿Qué dice? ¿Viste? ¿Viste? Quedé increíble. Tengo una puntería. Yo dije, va a ser la gran Riverol. Pero eso se hace cuando al otro le queda poco tiempo. Cuando le quedan 2 minutos y medio, no. El tipo está jugando pensado. Se están acercando, ¿eh? 9 y medio, 11 y medio. Atención, ¿eh? Si meten 3 puntos, ganan ellos, gana Cuba. Atención. Nosotros revertimos ese 4-0 inicial, pero mirá, los cubanos se están acercando, se nos están achicando. Nos están achicando los puntos, hombre. Vamos arriba. A ver, 11 y medio. Necesitamos que Marco meta este punto y me parece que no hay solución. No veo solución porque hay un jaque en G8. Es el único jaque que tiene el blanco y nada, se lo comen de rey. Nada, hay mate por todos lados, como pueden ver. Tenemos 3 mates diferentes. Decide sacrificar una torre para resistir un poco más. ¿Quién se sumó? A ver, ¿quién se sumó? ¿Quién se sumó? Tini Casco, gracias por seguirme, hermano. Vamos arriba. Che, no sé qué está pensando. Torre por torre no es tan difícil. Torre por torre. Dama por torre y estás amenazando torre de uno, Marco. No me hagas fallar el corazón, Marco. A esta altura de mi vida, déjame transmitir un par de partidos más. Gracias. Dama por torre. No vayas a jugar torre de uno. Aunque torre de uno también gana, porque tiene que tapar de torre y le juega torre en séptima. También gana esa. O sea que se puede equivocar. Pero Marco con 19 segundos no. Bueno, ahora está amenazando mate. Y lo defiende, le va a meter la torre en séptima. Hay un jaque allá al fondo, pero nada, el rey se esconde. Y se termina, ahora sí se termina. Ahora sí se termina, 11 y medio, va a meter el 12º puntito. A ver si es Marco, si nadie se le adelanta. Puede ser el Mancha 12 que está jugando, puede ser... ¿Quién más puede ser que meta el puntito 12º? El Pipo 2009, hago atención, está jugando el Pipo. David, ya vi que metió los 2 puntitos. Ese premio platino que ganaste desde un mes platino ganado por mi sorteo. 2,5, bien ahí, vamos Uruguay. Vamos Uruguay, no va. Uruguay para todo el mundo. Chon, chon, chon. Bueno, vamos, basta de canciones. Bueno, bien, 14,5 a 9,5, creo que fue un match realmente parejo. Cuba arrancó bárbaro, arrancó con 4-0, después en un momento dado nos pusimos 5-4, empatamos, si no me equivoco, 5-5, y bueno, después la celeste empezó a meter un puntito tras puntito, y cuando quisimos acordar, se fue, pero al final casi un susto, ¿eh? Casi un susto al final. Se pusieron 9,5 cuando nos faltaba un puntito y ojo, que íbamos 11,5 y estaba complicado el machecito. Así que bueno, lindas partidas y ahora bueno, vamos arriba, ¿qué vamos a hacer? Vamos arriba Diego, vamos arriba Gustavo, gracias por venir. Llegaste tarde, qué lástima Gustavo, ganamos, te aviso que ganamos. Mire, voy a mirar las dos de David que me está pidiendo, por favor, mirá mis dos bellezas, pero no te enojes si te hago alguna combinación y te gano la dama, porque yo ya las estuve mirando, te aviso. Vamos a poner acá, gracias a los amigos cubanos por este match, la Liga Panamericana, que está cada vez más emocionante. Vamos a poner acá, match versus Cuba, voy a guardar la fotito. Y me estaba diciendo que queríamos ver la de David. Che, ¿quieren ver la de David? A ver, la primera. Vamos a ver qué hiciste en la primera. Vamos a ver. ¿De qué color ibas? Ibas de blanca, David. Vamos arriba. Ahí jugaste un peón de rey, una española. Vamos, hermata, cuadé. Una española, iba a decir una cubana. Bueno, variante del cambio. A los Fischer. A los Lasker.
a lo Ale Vigi. Bueno, alfil G4, una de las líneas principales. Me acuerdo de una partida con Janowski, ¿no? Capablanca Janowski, que dicen que no es bueno sacar el alfil tan temprano. Y ahí le van a jugar alfil E3, no quiso jugar alfil E3. Siempre tenías la oportunidad de jugar G4 y comerte este peón. Te aviso por las dudas. Ah, bien, la había invocado, sí, no estaba seguro. Me parece que habían jugado otro, pero del elo total. Bueno, gracias amigo, Habana Ajedrez Online. Gracias por la buena onda. Y bueno, ya en el ajedrez, como en todos los deportes, siempre, siempre hay revancha. Así que bueno, acá David entregó la pareja, el último alfil que le quedaba. Y está jugando sólido, ¿eh? Opa, se enrocó largo. Esto mete primera jugada ahí, atacando y volviendo. Lo engañó, le dijo acomodá el alfil. Y las negras ya querían jugar F5. Bueno, otro plancito es poder jugar G5 y G4 rápido, ¿no? También era un plan rápido. Bueno, abre ahí. Ven cómo le amenaza alfil por F3. Cuidado. Había un anteojito ahí. ¿Qué pasaba el anteojito que no veo? ¿Qué pasaba el anteojito? No sé. E4. Peón por. No la veo. Torre de. No, tampoco. Torre G5 para salvar la pieza. Pero le dejó medio en cabo. Sí, esta es la mejor, ¿no? Porque sacrificar acá, estamos en la misma. Capaz que. No, lo que pasa es que si sacrifica alfil por, peón por y torre por acá, caballo H2 y defiende todo, ¿no? Capaz que hay algo de ataque, pero lo dudo. Bueno, jugó caballo E3, le jugaron alfil por y le dejaron los peones hecho puré. Uy, se dejó la torre. Uy, no sacó la torre. Tenía para sacar la torre, ¿no? Con ganancia de tiempo. O acomodar la torre para acá, para pasar la dama, o la torre por acá, ¿no? Podría ser una opción. Bueno, igual el rey de las blancas no está muy feliz, ¿eh? Está bien, esa bien, Clore. Esos finalitos de torre son insoportables. El Mercano quiso hacer la de Gran Rivero. Sí, pero no sé, acá está complicado el finalito, te están comiendo muchos peones, pero nada, lo que pasa es que la posición, el blanco tiene ventaja, pero el rey está mal, entonces te juegan torre por peón, y te amenazan F2, y te siguen amenazando dama H3, son muchas amenazas a la vez. Ahí pudiste solucionar ese problemita, volvió con la damisela. Había un torre F4, ¿no? Si no me equivoco, había un torre F4. ¿Y ahí qué hacías? Porque te atacan acá. Se te complicaba, David, ¿eh? Uy, ¿cómo ligamos, David? Bueno, se fue. Y ahí, ¡desviación! Esa me gustó. Toquetea la dama. Y al comer, claro, pierde también. Y entra. ¡Mirá qué bien! Jugando con la trampita del mate. Qué jugador, David. Ahí se tiene que defender. Dama G6. Dama acá también era buena porque así apoyabas la torre. Ahí vas a cambiar damas. No quisiste. Ahora sí. Bueno, él no la vio, ¿no? Se tenía que ir. Y ahora sí. Le jugaste ahí y le cambiaste la dama y le ganaste. Bien, David. La segunda, no vi cómo ganaste la pieza. Pero sí vi cómo te podían haber ganado la dama. Eso sí lo vi. Vamos a girar el tablerito para que la gente mire bien el tema de las coordenadas. Esta vez vas de negras, David. Te juegan a vos la española. Jugaste la Steinitz. Y esa variante con alfil G4 a la antigua. Y ahí está, le metiste el caballito para arriba. Acá no existe el mate legal. Caballo por, alfil por dama, alfil por F7, rey de 7 y mate, ¿no? Acá existe caballo por peón. Y si te comen la dama, y si le comes la dama, mejor dicho, porque va de negra, existe alfil por rey acá y mate con tomate. El mate legal. Por supuesto que, bueno, estás obligado a comer la dama. Puedes jugar peón por, te juegan dama por y es otra partida. También, por ejemplo, puedes jugar caballo C2 por si te come, ahí te comes el caballito, ¿no?
Y bueno, la partida sigue. Pero existía el mate legal, ¿eh? Atención. Bueno, vamos a la partida, vamos a la partida. ¿Qué pasó en la partida? ¿Qué pasó en la partida? ¿Para qué me estoy mareando? ¿En la partida qué pasó? Ah, jugó así, caballo por. Opa. Fue así la partida. Sí. Y ahí diste el doblete. ¿Y te comiste? Ah, esto lo vi, esto lo vi. Que ahí te amenazó mate y yo estaba pensando que ibas a jugar dama de 7 para defender el peón, pero te colgabas este. Decidiste defender el mate con la dama y defender el peón. Él te juega ahí. Y acá justo te pusiste esta casilla. ¿Ves que acá hiciste esto? Alfil clava. Y si dama por jaque, jaque a toda la familia. Creo que acá tenías que jugar. Yo había visto dama de 6. Había visto dama de 6 para dejar defendiendo el alfil. Parecía bastante normal eso, ¿no? Porque si jugabas dama de 8, me parece que hiciste caballo B6. Te ataca la torre y te amenaza el mate. Pero con dama de 6, esta jugada no existe porque te comes acá y a dama por peón te vas. Te escapabas. Y acá ya la había visto, ya había empezado a ver la partida. ¿Para qué me perdí dónde estábamos? Ah, jugaste dama C6. Te pegó este jaque porque, claro, vio la imagen de mate, pero se olvidó que la dama va y viene. Y acá ya enrocaste largo. Acá tenías alfil B4, amenazaste mate. Jaque. Sacaste el caballito. Parece bien. Sacó el alfil. Capaz que te amenaza torre acá, ¿no? Capaz que eso quería hacer. Sacaste el caballito. Te jugó ahí. Te comiste el alfil. Y tras este cambio, ahí abandonó al compañero. Bueno, buena partida, Dani. Buena partida. Hay que mejorar la parte táctica. La parte táctica es bárbaro. Bueno, vamos a ver los resultados. Jambre de Araya 1 a 1. Por lo que pude ver, Mercano no tuvo tanta suerte. Terminó perdiendo ese final de torre. ¿Se acuerdan que tenía un final de torre empatado y se colgó? Después, Davica empató una. Marcos ganó las dos. Comperval de Florida con amor ganó las dos partiditas. El Mancha 12 también, bien ahí. Amigo Javier. Bueno, M. Sandertar no le fue tan bien. Justo la partida que estábamos mirando tenía peón de más y terminó con torre de menos. Kasparov 91 metió los dos puntitos. Thiago metió un puntito. Peebles, de tanto comer torta frita, ¿qué le pasó? El que come y no convida pierde las dos partidas. Es así el dicho. Pipo 2009 ganó las dos partiditas y David cerró el marcador con dos partiditas ganadas. Veo que acá en los últimos cinco tableros se ganaron 7 puntos, por lo que estoy viendo, ¿no? Si no saqué mal la cuenta. Eso es un buen porcentaje, ¿eh? Y en los primeros, a ver, en los primeros seis, 6,5, 7,5, 7,5. Estuvieron bien. Ah, David, las cosas como son. Uno no puede querer algo que no le pertenece, ¿no? O sea, puede quererlo, pero si no le pertenece, será otra persona. Lo justo es justo. Y una compañera me dice, ¿se juega? Ya es tarde. Ya es tarde. Bueno, gente, hemos casi terminado por hoy. Les cuento qué tenemos mañana. Esperen que no me acuerdo de memoria, ténganme en piedad. Uno, no, no pasan los años porque si no más. A ver, ¿qué tenemos mañana? Mañana jugamos, lo anoté, en el Uruguay Open, ¿eh? El domingo vamos a jugar con Nicaragua, eso estoy seguro. Y mañana, ¿dónde está? Que puse la información. Ahí va. Mañana jugamos por la Liga Panamericana, ¿sí? Dale, Marcos, ya la bicho. Mañana jugamos a las 10 y cuarto de la noche contra Chile, ¿sí? Por la Liga Panamericana. 22-15, lo voy a anotar, lo voy a dejar en el Uruguay Open bien a la vista, porque si no se van a olvidar. Y después, el sábado, mañana con Chile, 10 y cuarto de la noche,
y el domingo con Nicaragua por la Olimpiada. Jugamos un poco más tarde, jugamos 11 y cuarto de la noche, vamos a trasnochar. ¿Tá? Mañana por la Liga, vayan pasando la pelotita. A ver, Marco, ¿cuál me decía? La segunda, ¿no? ¿Cómo no? Vamos arriba. Bueno, Biekler, andás por ahí, tengo una noticia para darte. ¿Dónde estás, Biekler? Decime que no te fuiste a comer ni a ver a Netflix. ¿Dónde estás, Marco? ¿Dónde estás, Marco? ¿Dónde estás? Parate, pasé. Mercano, ah, acá estás, Marcos. Biekler, andás por ahí, tengo una noticia para darte. Bien, ¿te acordás el otro día que me colgué la torre y el hombre no me la comió? No sé, esa es famosa. Puse la torre, hice la gran Mercano, con la única diferencia que el otro no se dio cuenta y yo le comí la torre a él. ¿Ok? Bueno, a ese muchacho de Canadá le pusieron un buen símbolo rojo grande así con una rayita en el medio. ¿Sí? Lo rajaron de chess.com. Así de fácil. El tipo estaba jugando asistido. Así que me siento orgulloso de haberle ganado a una computadora nuevamente. La otra vez hice tabla, ¿se acuerdan? Esta vez le gané a una computadora. Estoy mejorando. Lo rajaron al amigo. Pueden fijarse en la historia porque yo no juego tantas partidas. Ah, hoy juego en unas balas. Nada, es un decir una computadora. No sé. Pero por algo... A ver, ¿dónde estás? Esta partida. Ah, esta partida fue la que vimos. Marco, esta partida la estábamos mirando, Marco. Esta partida la miramos. Una siciliana, la miramos al final, ¿no? Una variante Bolelaski, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Ah, no dice ahí. Me dice cualquier cosa menos Bolelaski. No sé por qué. Saben más que yo las máquinas estas. Bueno, te quedaste en un lindo centro, un poco retrasado en el desarrollo. Evitaste que te jugaran... Bueno, esta jugada es doble filo, porque ¿qué pasa? Él tiene intenciones de llevar más piezas al ataque... Y tu alfil puede quedar encerrado. Cuidado. Bueno, esa te ayuda. Pero ves, si te juega dama y uno, vos tenés que atender que te amenazan peón adelante y te encierran el alfil. Entonces, o terminás abriéndole la posición y además le ayudas a la dama a trasladarse a la casilla G3 o H4. O sea que alfil G4 con doble filo. Exacto, David. Eso era lo que pasaba seguramente. Y Gustavo también estaba ese día, ¿no? Fue increíble. Hice el clic. Tengo el clic del video. Tengo el clic del video para que vean la cara que puse, el gesto que hice cuando me colgué la torre. Fue una cosa impresionante. Bueno, saliste favorecido ahí, Marco. Igual tu posición le falta un poquito de desarrollo. Te están presionando. Te estaban amenazando E5, ¿no? Con la torre acá te están amenazando E5. Lo hizo. Te tenés que echar para atrás y ahí perdiste un peoncito, ¿no? Bueno, este peón es muy valioso. Entonces vos, el blanco siempre necesita custodiarlo. Quizás alfil G3 era mejor, ¿no? Para que el alfil se gastara en esa función. Bueno, acá mete el peón en séptima. Te lo deja servido en dos panes. Y... no sé cómo hiciste para dar vuelta a esta partida. Decí que vi el final, si no, nunca hubiera dicho que hubieras ganado esta partida. Bueno, ahí se lo vas a atacar por tercera vez. Y él puede defenderlo con caballo C5. Puede defenderlo con caballo C5. Vamos a ver qué hizo. Uy, ¿se colgó? Ah, no se colgó. Se colgó el peón. Ah, te devolvió el peón. Estaba linda la combinación, pero... no sé qué pasaba acá, ¿no? Peón en séptima. Solo que tengas algo que no estoy viendo. Estás complicado. ¿Qué dice Topras? No puedes recomendar a nadie en un sub 1600. Bien. Ahí, pimba. Y recupero el material. Recupero el material, porque además es peligroso torre por... Ah, podía jugar torre por, ¿no? Podía jugar torre por. Y si come de dama, te cambian damas y te ganan este peón y defienden esto, ¿no? Porque tenés un jaque acá, otro jaque acá, pero este peón está medio perdido acá, el negro, ¿no?
Y comer de torre puede ser que funcione también. Torre por H6. Capaz que un C5, no, un C5 para dama B7. Acá te pueden ganar algo, podés ganar algo de actividad quizás, ¿no? Quizás dama E5, ¿no? Por dama D7. No tenés ni siquiera perpetuo, lo que pasa. Dama E4, rey G1, dama E3, rey G2, dama E4, rey H3. Sí, te comes la torre, no sé. Quizás acá el blanco puede jugar más seguro, ¿no? Capaz que hacer otra jugada, volverse para atrás y jugar esta posición que están iguales de material. Al menos ahí ya recuperaste el peoncito, que está bien. Acá te fuiste de rey, te fuiste de Reinaldo y se fue de torre. Torre H6 no sirve para nada, no, no sirve para nada. Ahí ya te ultra defendiste. Y acá fue que él pasó la dama y acá se colgó. Y acá está perdido. Acá está perdido. Después que dejó ese peoncito en G3. Ya jugar H4 y dejar el rey ahí medio en banda. Acá ya el rey está en peligro, ¿no? O sea, vos tenés peor estructura de peones. Por eso peones allá. Pero el rey de él está peor. Entonces, bueno, eso obviamente influye. Después que se colgó ese peoncito ahí, ya acá está perdido porque le amenazas mate por todos lados. Tres mates diferentes, alguno iba a servir. Y ahí te entrega una torre. Acá pensaste mucho, casi me da un infarto, hasta que te comiste la torre. Me imagino que capaz estabas pensando torre jaque y torre en séptima, ¿no? Para dar mate. Pensé, demoraste tanto, Marco, que casi me da un infarto. Dije, ta, come ahí. Defendió, metiste la torre en séptima, bien jugado. Por supuesto que dama F1 también funcionaba. Pero esta ya. Ahí ya le das el mate de corrido. Porque vi que dice. Porque vi que a veces hacían las jugadas que indicabas. Solo contra usar la serie argentina de seguro debo de hacer lo mismo. Igual a mi transmisión, acuérdense que mi transmisión demora 30, 40 segundos en salir. O sea que, ¿de qué te sirve esperar a que yo vaya a decir una jugada o dos si se te cae la aguja a pedazos? No, no, no tiene sentido mirar la transmisión y esperar a que yo indique alguna jugada porque no. Perdés fácil, en dos jugadas estás perdiendo 1 minuto y medio prácticamente de transmisión, ¿no? Exacto. Más o menos, yo calculo eso, 30 segundos por lo que pruebo acá con el celular, me fijo y más o menos es lo que calculé. Y a medida que la transmisión es más larga, peor todavía, ¿no? O sea, se va haciendo un destajo. Bueno, gente, son las 11 de la noche, terminamos por el día de hoy. Muchas gracias a los 183 espectadores y especialmente a los amigos que están ahí, que siempre me acompañan y me dan letra. Y qué mejor que despedirse, qué mejor que despedirse con qué, por supuesto.